Bueno, el recomendado de esta semana es este libro precioso de C.S. Lewis, El peso de la gloria. Este autor es espectacular, ya que este hombre murió en el año 1963, pero ha sido uno de los apologistas del siglo XX más grandes que ha dado la Tierra. Dios inspiró a este hombre. Bueno, de hecho, C.S. Lewis es el autor de Crónicas de Narnia y más de 30 libros más, clásicos. C.S. Lewis dijo una frase increíble. Dijo: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres fuésemos hechos hijos de Dios. Es increíble. Increíble como estas alarmas que le enseñan a uno a ponerse el cinturón de seguridad, ¿verdad? Bueno, de eso quería hablar hoy, de la falta de seguridad, de la falta de compromiso o de la falta de lógica en el ser humano. Estoy comprando un combo en Chick-fil-A porque ellos son creyentes, son cristianos y son, creo que la única cadena de comidas más o menos rápidas, la más sana de todas, pero no abren los domingos para que los empleados puedan ir a sus servicios en sus iglesias los domingos. Ahora vamos camino al templo porque tenemos dos servicios, nos aguardan dos servicios. El sábado a las 5 y a las 7 de la noche tenemos servicios. Entonces, rumbo al templo, a hablar del Señor y a completar esas vidas que tanto necesitan de la palabra. He estado trabajando en un proyecto personal. Este proyecto es la remodelación de un baño de mi casa. Las paredes aquí se hacen de un material especial para que resista la humedad del baño. Entonces recomiendan un producto increíblemente chévere. Un producto que viene en un pote, como en un galón, que es rosado. Rosado el producto cuando está ahí fresco. Y se pone muy rojo cuando se seca. Usted tiene que asegurarse que esté impregnando todo el panel, pero sobre todo las uniones. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que si algún tipo de humedad traspasa la baldosa, este producto va a sellar y no va a permitir que la humedad pase. Estaba yo echándolo y yo no soy un experto, obviamente. Entonces me unté todo. Y cuando estaba untado, empecé a darme cuenta de algo. Los cristianos dicen cuando están en problemas que la sangre de Cristo me cubra, ¿no? La sangre de Cristo nos permite entrar al cielo, tener salvación y vida eterna, perdón de pecados. Pero miren el detalle que yo quiero señalar. Me aseguré que este color rojo sangre penetrase en cada poro y cada partícula de la pared de mi baño. Cuando lo tenía sobre mi piel y estaba todo rojo, la gente que estaba afuera me decía: estás sangrando, ¿cómo te cortaste? Y yo veía la analogía tan tremenda que Dios estaba permitiendo que tuviera en mi vida. Primero, he permitido que esa sangre y ese Cristo, esa sangre de Jesús, ese sacrificio, penetre en cada partícula de mi ser. ¿Hay lugares ocultos a Jesús en mi vida? Quizás usted sea como yo y esté pensando eso ahora mismo. Hay un lugar donde usted no ha permitido que la luz de Cristo, la sangre de Cristo penetre. Hay un lugar escondido donde todavía no mora esa santidad de Jesucristo. Bueno, es un buen día para reflexionar sobre esto. Si es así, y yo tengo tanto cuidado con mi casa, con mi baño, que es el lugar donde vivo, ¿cuánto mayor cuidado no debería tener con el templo de Cristo, con el templo del Espíritu Santo que soy yo? Y cubrirme cada partícula, cada área de mi vida, allí donde no reina Jesús, permitirle a Él alcanzar esos lugares y asegurarme que toda mi vida, que toda mi existencia, que todas mis áreas, que todos los lugares en los que yo habito, coexisto con otros seres humanos, estén impregnados de la sangre de Jesús, de la sangre del Cordero. Qué bonita cosa sería poder decir, como yo puedo decir hoy de mi baño: todo está completamente rojo. Rojo sangre. Bueno, y la petición de siempre, la petición que tengo para ustedes siempre.
suscríbase al canal, diga que le gusta y comparta con otros el lugar donde usted encuentra estos videos y postéelo. Es una forma que tenemos de alcanzar muchas más personas para Cristo. Dios les bendiga.